Babalao significa, en yoruba, padre del saber o de la adivinación. Los babalaos constituyen las más altas jerarquías en la regla de Ocha. Ellos son los depositarios del conocimiento encerrado en el libro sagrado de Ifá, que es el más complejo oráculo del que se tenga conocimiento. Adesina nació en Nigeria entre 1811 y 1816. Entró como esclava en Cuba en 1830 y fue bautizado en la iglesia de Nueva Paz con el nombre de Remigio Lucumí. Posteriormente lo vendieron a un colono esclavista en Matanzas. Su inteligencia y habilidades de socialización le hacían destacar entre otros esclavos. Remigio se ganó la confianza de su amo y este lo envió a La Habana a atender sus negocios. Remigio Herrera Adesina Obara Mellí se estableció en regla como hombre libre en 1860. Allí formó su familia y trabajó duro para hacer crecer su economía y su influencia social. En su hogar estableció el Cabildo de Yemayá, que tuvo un local propio, donde Adesina pudo transmitir a sus ahijados las cosas aprendidas de Ño Carlos Abedí. Poco a poco estuvieron listos y junto a ellos realizó las primeras ceremonias de la letra del año, aunque no se ha podido documentar la fecha de la primera ceremonia. En el año 1902, Adesina estaba muy débil y uno de sus ahijados continuó la tradición. Tata Gaitán asumió la responsabilidad de liderar la ceremonia de la letra del año, con el apoyo de otros babalaos experimentados. Adesina murió en La Habana el 27 de enero de 1905. Su sucesor fue Bernardo Rojas, quien, habiendo heredado las deidades mayores de su padrino, asume la dirección de la letra del año, tutelado por Tata Gaitán. Probablemente, Adesina es el babalao más conocido en toda la isla de Cuba. No existe rama de religión en la isla que no lo mencione en sus invocaciones. Su nombre significa la corona que abre el camino. También puede ser traducido como que hace fuego. Ifá busca a través de los hombres su propia evolución y expansión. Se dice que quizás por esto la región Ijesa de Nigeria, mientras le daba de comer a sus atributos religiosos.
Al ser sorprendido por esta situación, se tragó sus cojines. Luego, en el barco en que iba trasladado a la isla de Cuba, los expulsó. No pudo imaginar el destino que deparaba a Ifá entre tanta desgracia. Remigio tenía cierta libertad de movimiento por los trabajos que hacía a sus amos. Esto le dio la oportunidad de conocer al babalao Carlos Abedí, un babalao traído de África. Ño Carlos Abedí, que significa la corona que da el nacimiento. Carlos Abedí era un negro, sacerdote yoruba, hábil e ingenioso, consagrado en África. Este se había ganado la fama de divino entre los colonizadores que visitaban la casa donde éste trabajaba y era consejero de su amo en la región de Camagüey. Aunque su amo no lo valoraba lo suficiente, a pesar de beneficiarse de sus premoniciones, le aconsejaba qué negocios hacer, de quién cuidarse, qué evitar. Y cuando el español no confiaba en sus palabras, generalmente fracasaba. Pero aún así era insensible ante el talento especial de su esclavo. Corría la mitad del siglo XIX y se reconoce a Carlos Abedí como el primero en confeccionar el primer ecuele de la religión afrocubana. El ecuele es el instrumento de adivinación más usado en la religión yoruba. Se puede confeccionar de diferentes materiales. Aquel esclavo lo hizo con cáscaras de naranja y soga. Ño Carlos se convertiría en el mentor de Ño Remigio Herrera. Al poco tiempo de haber ganado su libertad, Abedí fue a La Habana. En la capital radicó en Guanabacoa, donde pronto ganó fama entre negros libres y criollos. Un viejo refrán dice que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. De Villa de Shiva encontraron en la calle por casualidad. A los pocos segundos ya hablaban de Ifá. El más joven le comentó que él había logrado traer un secreto a Cuba y de la manera que lo hizo, y que ya le había logrado lavar sus cojines, pero no había podido lograr el sacrificio nuevo correspondiente. Adebí no dudó en ayudarle. Aunque carecían de local para realizarlo, Adeshina gozaba de la estima de sus amos. Pidió permiso para usar un almacén que estos poseían, y estos le permitieron usar un cuarto apartado en el mismo. Adebí se hizo cargo de todo: animales, hierbas, avatares. Se hizo el sacrificio, se hizo el ebó, y en el Itá, el Udú de Obarameyí, el mismo Udú de Ifá, poseía de China en su tierra natal, Ijesá. Así fue como se ratificó su destino. Ño Remigio empezó a consultar y poco a poco ganó el lugar que ocupa en la religión yoruba. Entre muchos compraron su libertad y ha sido valorado como uno de los grandes baluartes de adivinación en Cuba. Solo consagró a dos personas. La primera poco se sabe de ella, pero la segunda fue el criollo Bernardo Rojas, quien creó la rama de Ifá más grande Cuba. Babalao es el encargado de entregar los orichas guerreros como primer paso de consagración dentro de la santería. De este sacerdocio impone determinada conducta social, personal. Lo que realmente lo distingue es el estudio constante de la naturaleza y el universo, pero sobre todo del libro sagrado, Tratado de Odum. Una obra extensa en la cual predomina el simbolismo y el lenguaje esotérico, lo que muchas veces hace complicada su interpretación.
Al sacerdocio de Ifá se puede llegar después de hacer Osha o directamente, si así lo dispone el oráculo. La consagración dura 7 días, aunque sus características son bien diferentes a los rituales a practicar. Orula es una entidad religiosa marcada y reconocida en la religión Yoruba. Orula es el santo del saber y del destino.